Hola a toda gente, bienvenidos aquí al Gran Premio de Canadá, tercera prueba de esta categoría de... Fórmula E. Y en cabina aquí estamos cuatro, que soy yo, está aquí Xfit, también te he visto 87, y también Chocolate HD, saluda. Y bueno, acá... Sí. Pues... Acaba de comenzar la sesión y bueno, somos 15, así que 4 estamos retransmitiendo, así que solamente 11 pilotos juegan, bueno, están en pista. Vamos a ver, para empezar, quiero que cada uno diga de qué le va a parecer este GP. Madre mía. Lluvia en Australia, como pudisteis ver todos, la lluvia destrozó toda la carrera, así que esperemos que la lluvia no sea la protagonista y que los protagonistas sean los pilotos. Sí, vamos a ver. Completamente. Hombre, la lluvia puede jugar un papel importante, vamos a ver lo que puede pasar. Neumáticos en extremo, no sabría por quién apostar. Tío, madre mía, qué cachondo se me da ese, de verdad. XD, lo que hemos hablado antes, ¿lo vas a hacer? ¿Pero cómo? Ah, bueno, claro, en la carrera. Sale Sevilla, ¿sí? O también ahora. No, ahora no jode nada. Fuerte batalla. Vamos a ver, hay muchísimos pilotos que han salido a pista. Y vamos a ver cómo nos dispara esta clasificación. Y bueno, Tesivillista, a ti, ¿qué se te da este circuito y qué espera de tu equipo? Bueno, a mí en general se me da bastante bien. En la categoría F1 en la temporada 5 gané, aguantando a Marina, aunque me dio finalmente, pidió disculpas y gané yo, pero Sevilla dice que no. Que, al igual que Bahrein, que dice que no espere tanto de él porque dice que le está costando bastante. Y de Rubén no sé mucho, pero él ha estado entrenando y ha hecho unos buenos tiempos para mí. El objetivo va a estar que los dos entren entre los 6 o 7 primeros. Lo malo de esta carrera es que, aparte, bueno, que es lluvia, lo que han practicado en seco no tendrá ventaja ninguna. Carlas, una cosa, ¿es normal que pongan música? Sí, es lo normal. A veces lo ponen. Vamos a ver, de momento Manu, el piloto de BMN, está en pista. Y vamos a ver. Voy a ver si equipo abierto. Lo estoy viendo yo y está sufriendo muchísimo, ¿eh? Vamos a ver, Manu va a cerrar la vuelta. Se hace un crono de 1:24.9. De momento Manu la máquina primero, 1:24.6, seguido de Manu. Sí. Adrián Fernández pasa tercero, hasta ahí. 1.1. Samuel Boto primero, ¿eh? 1:24.1. Bueno, Chocolate y XC, ¿qué opináis de este Gran Premio? Que soy debutante aquí en la cabina. Pues bueno, yo pienso que va a estar bastante disputada la primera posición o el podio. Sí, yo creo prácticamente lo mismo, porque van todos con lo mismo. O sea, va a estar... La clave va a estar en a ver quién ha y la clave la clave también va a estar en que a ver si alguien no va a chocar a nadie en la salida. Eso normalmente en este circuito es bastante complicado no tocarse. Sí, bueno, pero vamos a hablar de lo que es la clasificación. Cuando hemos ahí bueno, el voto en la primera posición. Sevillaste por detrás de Ayrton Senior, Sevillaste a más de 2 segundos.
bastante tráfico en pista, en el primer sector. Hay no serio, cabe tercero, hay no serio de estos aladeros. Uf, primer incidente en la Fórmula E de esta carrera. Vamos a ver, Manolo Máquina está en vuelta, va a cerrar su vuelta, no me joda. Yo no sé si alguien ha podido mirar el pronóstico de la carrera. No, no se puede mirar. Lluvia. También no. Lluvia. Lluvia para la carrera, daba. Sí, lluvia extrema. O sea, que van a ser las mismas condiciones que la carrera también. Sí. Bueno, pues... Rubens está en novena posición. La duda que tengo yo ahora es, ¿saldrán con estos neumáticos que se han calificado a estas mismas condiciones o te dará que elegir entre un neumático nuevo? No, les dejarán elegir. Bueno, ahí tenemos a Samuel Boto que viene bastante lento. Va a empezar ahora la vuelta. Estamos viendo en pantalla, bueno, hay un senior con el morro roto, va a entrar a boxes. Sí. Ahora están todos los pilotos en pista, ¿eh? Sí, mucho tráfico. Bueno, Sebiati se coloca a un segundo de Samuel Boto, se coloca quinto con un tiempo de 1.25.1. Él es Manu 23, cuarto, y José Cagliner es sexto. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Está muy igualada la cosa, ¿eh? Sí, Rubén ya debe tener algún problema porque ha hecho 4 segundos más lento de lo normal, ¿eh? Del segundo al cuarto se llevan apenas una décima. Sí. Muy igualado, madre mía. Vamos a ver. No, está bastante igualado, quitando el tiempo de Samuel Boto, que está de momento en otra galaxia. Está... Bueno, yo creo que la batalla Manolo Sevilla, Manolo Samuel Boto va a estar muy igualada, ¿eh? Sí. Vemos a ver qué pasa. A ver si a Manolo no perjudica a nadie, no hace que choque contra nadie. Vamos a ver. Y espero que no haya distancia. Samuel Boto está en el último metro ya, completamente. No va a mejorar, Samuel Boto viene bastante más lento, debió cometer algún error. Bueno, están bastantes pilotos en boxe. Sí, vamos a ver. Bueno, raramente hay lluvia, ¿eh? Y qué caso ya que en las dos sesiones haya lluvia extrema. Sí, bueno, la carrera Y Jonas se coloca segundo, Jonas segundo, ¿vieron que cuidado con el Jonas, que Carles, si tú recuerdas, en los tres grandes premios que se han corrido, menuda salida que ha hecho el Jonas. Sí. Ha salido desde el noveno al segundo, del quinto al segundo también, y si no recuerdo mal, el pasado GP, del quinto cuarto, se puso casi primero. Sí. Atención, dato curioso, los pilotos solo tienen 3 juegos de neumático de lluvia, así que va a ser un problema bastante gordo. Vamos a ver. Samuel Boto está en la recta de atrás de nuevo intentándolo. Últimas curvas para Samuel Boto. Sí, ahí está dentro de la chica. Entraba de lado ahí, se ha ido muchísimo. Da la impresión de que viene mejorando. Joder, sí. 1.23.7. ¿Sí? Pionazo. Vamos a ver, Jonan también, Lo pone un Jonan tiene también pesada, Vamos a ver. Se ha comido el muro, uno por aquí. Vaya chiste. Un Lotus que se ha comido completamente el muro, creo que es Robert. Uy, Jonan, madre mía. Viene coladísimo en la vuelta. No me joda, Jonan. Vamos a ver, Robert. Sevilla se casi está afinado, ¿eh? Nachari, que le han fastidiado, parece ser la vuelta. Había un piloto delante. Con mucho delante, Nachari, Faltan 5 minutos. De momento, puede pasarme el voto. Le sigue Jonan 6 décimas. 6 décimas también, Robert. A 8 décimas Manolo. A 9 décimas Nachari. A 1,1 Manu. A 1,4 Sevillaste. A 1,5 José Cagamer. A 2 segundos Adrián. A 2,2 hay un senior y a 4,6 Rubén. Sí, Rubén, vamos a ver que le ha tenido que pasar algo porque no es normal ese tiempo. Ya. Vamos a
Está en vuelta Rubén ahora mismo. Y Jonan también, ¿eh? Jonan parece que viene mejorando. Bloquea. Ha bloqueado. Uf. Vamos, sí, bueno, a ver. Pero aquí el bloqueo no es tan importante. Las pistas están muy... condiciones muy delicadas, ¿eh? Está... El Jonan que se mete un poquillo contra el muro. En recta. Vamos a ver. No, entra boxes. Yo pensaba que iba a ir mejor, neumáticos. Pero ojo también a poner neumáticos nuevos, porque te puede penalizar en la carrera. Sí. A ver lo que puede pasar, porque a lo mejor empezamos con intermedios, quién sabe. No, a mí no 100% de lluvia, yo creo que va a haber lluvia extrema. Sí, yo apuesto también por lluvia extrema, como bien dice. Como bien pero dice siempre tú. Puede haber una variación de carrera, ¿no? Sí. Yo espero que Joan Pérez. Fíjate, ahí hay dos pilotos luchando. Sí. En la horquilla, que están teniendo uno que ir por fuera. Uf. Un Maruche, creo que es. Sí, el Manolo ya ha dejado bien el espacio entre un piloto que iba haciendo vuelta. Que no sé si lo ha perjudicado, ¿eh? Vamos cuidado. A ver. Porque venía cuidado, Mario también. Xavi. Va a cerrar vuelta a Xavi. Con bien, 21, 22, 23. 23, 7. Segundo. 12 a 12 milésimas, madre mía. Bueno, a ser segundo, sí. Madre mía. Cuidado con el compañero de Nachari, que parece que no está dejando tanto espacio, ¿eh? Sí. Bueno, 3 minutos ya, casi 3 minutos, ¿eh? Para que acabe ya esta clasificación. Bueno, Samuel Boto sale a pista con neumáticos no nuevos. Muchos minutos están saliendo ahora. Sí, yo no tengo nada que hacer. Villase se pone sexto y Manolo Máquina que está quinto. Está muy ajustado, ¿eh? Un segundo del primero al sexto. Lo que sí está igualado fue lo de ayer, ¿no? Neptunex. Sí, lo del mundial es el pito de tuyo. Madre mía. Vamos a ver. 3 minutos ya, ¿eh? 3 minutos de sesión. Atención. Luego también hay algunos pilotos ahí. La horquilla de nuevo, uno que se va a vuelve y por afuera. Están muy pegados, están muy pegados. Sí, veremos a ver todo un pedazo de sevilla este porque parece que va en buen ritmo, ¿eh? Pues había un Sauber ahí parado. Es que fíjate que vienen bastante juntos, se tienen que dejar algo de espacio, si no. Sí, un de Robert que se incorpora delante del sevilla. Atención a Manolo, viene mejorando, cierra vuelta, 1.24.1, tercero, se pone a 3 décimas de la pole. Empieza Samuel Busco la vuelta en unos instantes, Sí, sí, se pillaste que va a terminar la vuelta, veremos, acabará en 1.24 más o menos, 24.2, mejora cuarto, se pillaste. Madre mía, qué igualado está esto, Sí, máxima igualdad. Es que Manolo está a 3 décimas, Sevillance a 4 y el Jonan Pro a 6 décimas. Y Robert también a 6 décimas. Sí. Nachari ya ha desfasado un 4, Nachari se ha desfasado un 4. Récord de primer sector para Sevillance. Madre mía. Pues a Manolo también que va mejorando. Pero Sevillance está en la curva, parece ser. Sevillance que está en la cuarta posición. Robert aborta la vuelta. Y Nachari que sí, que sí. No sé si le va a dar tiempo, Se va a tener que saltar las curvas. Si quiere hacer un tiempo. No creo que le dé tiempo. Queda muy poco. Vamos a ver a Manolo. Que va a hacer la última vuelta. Tiene una única oportunidad. Parece que se han dispersado más y ya se han dejado espacio entre ellos. Sí, ahora parece que sí. Ya sé. Parece ser que va viniendo en vuelta rápida, ¿no? Sí, como bien dices tú, así, ha hecho récord el primer sector. No, no mejora. Vale, no mejora. No mejora. No mejora Sevillaste. No. Yo creo, no, ya no tiene combustible, así que yo creo que ya se acaba la clasificación para él. Y vemos a Manolo que va por el césped más que por la pista.
Sevilla está en buena. Como tú bien dices. Y atención, Samuel Adrián Boto, que está en vuelta, ¿eh? Adrián Ferrán va a entrar en vuelta ahora mismo. La última vuelta. Bastante dibujado Adrián en esta clasificación. Va a cometer un error ahí. Bandeas a cuadro. Adrián abandona. Uy, Rubén también por fuera. Rubén abandona. Rubén abandona también. Está colado. Viene mejorando Samuel, creo. Sí, eso parece. Vamos a ver. La Chari, que a ver lo que hace, ¿eh? Pero va muy agresivo. Cuidado con él. Vamos a ver. Están los últimos metros. Samuel Boto. José Casime se choca con el muro. Uf. Y viene mejorando, viene mejorando. Viene mejorando. Samuel Boto viene mejorando, pero muy poco, ¿eh? El hermano también viene en vuelta. Y Manolo, que no mejora. Samuel Boto. Vamos a ver, atención a Samuel Boto, a ver, ¿se puede mejorar? En la vuelta, no mejora. Y Nachavi, Nachavi está en vuelta, ¿eh? Nachavi está en vuelta. Sí, el hermano mejora también. No, se queda en séptima posición. Ahí viene Nachavi, el último piloto. Oye, ¿a vosotros se os buguea el volante? Que se pone como 5 o 6 segundos. Atención a Xavi, última curva. Yo creo que viene mejorando. Cierra vuelta, pole para ganar Xavi. Increíble. No, pero fíjate la última curva que ha sido al borde del límite. Sí, ha ido al tajo. Cuando lo he visto en el directo pensaba que era tajo. Cuidado que el piloto de Caterham puede dar la sorpresa, ¿eh? Hoy en sí, Montreal. De mi equipo, ¿eh? El equipo Caterham, sí. Atención. Increíble. Bueno, también hay que decir que Rubén Isla, el décimo y el noveno, también están muy pegados. Es que hay mucha igualdad por todos lados, ¿eh? Sí. Hay muchísima. Cuidado ahora con la salida, sobre todo. Rubén Isla está muy desdibujado esta carrera. Cuidado en la salida porque... Venga, porra, para cada uno. Vamos a ver. Primero, Victoria pasó el voto. Segundo, Nachavi. Y tercero voy a poner a Sevilla este mismo. Cuarto, Manolo. Manolo va a tener un accidente, lo veo venir. Venga, ahora pues tú... yo digo... O XY, quien sea. Yo digo, estamos el voto... Segundo, voy a decir Manolo. Tercero, Nachari. Y cuarto, no sé cuál decir. Yo creo que primero va a ser Nachari. Segundo, va a ser cuarto. Tercero, va a estar Sevillaste. Y cuarto, el Jonon. Veremos a ver. Porque Jonon siempre se hace una buena salida, ¿eh? Bueno, digo yo. Y yo creo que pero yo creo que va a haber algún incidente, ¿eh? Un incidente o algo. Sí. Mira, yo creo que primero va a quedar Samuel, segundo Nachari, tercero Jonan, cuarto Manolo y quinto Sevillaste. Vamos a ver, esperemos que la carrera sea igual de emocionante que en Bahrein, porque en Bahrein tuvimos lucha por todos lados, o sea, no sabía ni qué cama poner ya. Nos faltaba hasta aliento. Sí. Veremos a ver. Venga, salta los pilotos a pista. Va a comenzar ya la tercera prueba del campeonato de F1. Agárrense a los asientos porque la fórmula eléctrica comienza ya en estado puro. Vamos a ver. Todos los coches en pista. Esto va a empezar. Venga. Madre mía, la parrilla, ¿cómo está de llena, eh? Madre mía. Tenemos que retirar rápido porque si no lo perdemos. Sí, sí. Y a no ver, equivocados, por cierto, ¿eh? A ver quién se queda fuera de los puntos. Chicos, ¿queréis que yo me quede aquí observando por si en la salida pasa algo por detrás? No, da igual. ¿No? Vale. No. Atención, venga, se hacen de semáforo. Se enciende el semáforo. Tercer, cuarto, quinto, comienza la Fórmula E. Tercer gran premio de Canadá. Le damos a retirarse de la sesión. Atención ahora mismo, le damos a observar. Cuidado con Manuel. De momento mantiene la posición, vemos los dos Maruti emparejados. Atención ahí. Atención. Ya, hay bastante pilotos.
esto no sale, ¿eh? Uy, uy, uy. La Chari que vaya por todas, no para todos. Veremos a ver. Porque ha habido. Y Jonan. La visibilidad es nula, ¿eh? No se ve nada. Uy, Jonan perdió en posición, ¿eh? Está último. Sí, Jonan ha tenido algún problema. Estamos viendo ahora mismo la batalla de mano con Iron, con la cuarta posición. Y Nachek se aleja, ¿eh? Iron Seño se coloca quinto, ¿eh? Y Sevilla ha tenido algún problema, ¿eh? Vueltas
empezaban las posiciones. Manolo perdió posición, ¿eh? Ah, no, cuarto me pone. Wow, espérate. Aquí hay un bug. Manolo está tercero. A mí me pone que está tercero. Atención,
de un senior de estos monoplaza, atención. Sí, en el mundo de modo de el mundo de campeones, ¿eh? Y yo también. Madre mía. Sí, sí, tiene que haber safety car sí o sí, ¿eh? No, no, a ver si tarda, ¿eh? A ver si tarda en haber safety car. O sea, tarda una vuelta. Safety car, madre mía. Se pone emocionante. Se pone emocionante esto. Se pone emocionante safety car. Aquí está moviendo la cámara de Adrián al safety car delante. Y atención al safety car que le estorba a Adrián, ¿eh? Bueno, Adrián adelante al safety car. Veremos a ver. Porque ahora mismo entrarán a boxes, ¿eh? Samuel Boto no entra, ¿eh? No entra a boxes. No quiero que aguante 18 vueltas, ¿eh? Con el neumático. A lo mejor te la ha comido, ¿eh? A lo mejor te la ha comido. No, nadie. En el mundo de los campeones. Han destrozado el monoplaza. Casi destroza el coche. Ha pasado muy cerca del muro trompeando. Madre. Pero es que nadie entra, ¿eh? O sea, no creo que aguante 18 vueltas. Bueno, sí que entra gente, ¿eh? Entra Robert. Atención, que esta estrategia puede ser clave, ¿eh? Porque no creo que aguante 18 vueltas con los neumáticos de lluvia. Veremos a ver. Entra otro piloto. Entra Rubén también. Entra Rubén. Pit stop. Primero, o sea, pues nosotros estamos viendo una carrera completamente diferente de este hombre. Veremos a ver lo que está pasando. Bueno, lo vamos a ver justo al final, ¿eh? Sí. Bueno, ya están ahí pegados al safety car. Pues ahora es muy difícil hacer un pronóstico, ¿eh? Sí, ahora se ahorra muchísimo en neumático y combustible, sobre todo. Vamos a ver si a lo mejor alguno decide entrar ahora, ¿eh? No, no entra nadie. De momento no entra nadie, vamos a ver. Manu, que tampoco entra Manu. Yo, si estuviera ahí, entraría, porque a mí mismo lo que han entrado... Si fuera José Cacete, entraba y no entra. Es que tiene que entrar, porque si entra, sale su último... Manu que quiere adelantar a Sevillante. Sí. ¡No! Eso, a mí me sale que la anta Joseca, pero que no trompea a Sevillaste. No, pero es que el Marco ha trompeado a Sevillaste. Sí. ¿Pero dónde estás viendo la carrera? Porque es que tú no estás de la partida. Lo está viendo de la cama de su hermano, de Sevillaste. Ah. Vamos a ver. Que ya ni las posiciones, ¿eh? Un ojo, ¿eh? Un ojo. Atención a la estrategia de Rubén y Robert, ¿eh? Atención a la estrategia de Rubén y Robert porque se pegan y tienen neumáticos nuevos. Bueno, aún tiene esperanza, ¿eh? Puede ser que algunos estoy en el mundo de campeones, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! Uy, ha pasado ya, pues, en la frenada de la horquilla. Sí. Y Joseca ya ha dado el imán. ¡Madre mía, Joseca! De momento no hay sanciones, ¿eh? De momento no hay sanciones. Te diré una cosa, Carles. Esta carrera de adelante va a definir en las últimas vueltas, ¿eh? Sí. Cuando la nación... Se va a explicar, atención, se pone emocionante esto. Joseca se para en medio. Sí, Joseca para, bueno. Atención, se relanza la carrera. Uy, Samuel Boto a punto de estrellarse, ¿eh?
contra el mundo de los campeones. Sevilla este va último, pero que no ha dado a nadie. Ahí es donde me pone que Sevilla este va octavo. Hay muchos
coches pegados desde la séptima hasta la tercera posición. Sí, están por el juego, Sí. Faltan 5 vueltas. Ajusta la atención ahí a Robert. Atención a Chai, que va a atacar a Manu, ¿eh? Pilotos que se salen, salta la curva, pero muchísimo.
se pega a Manu. Sí. Se va a jugar el podio, atención, espero que no se toquen. Uy, se tocan los dos. Han tocado, ¿eh? Atención, Manu. Lo intento otra vez. Sí, atención. Manu. Victoria para Samuel Boto. Victoria Samuel, atención. Se van a jugar en la chicán. El podio, atención. Manu con lag. Se la juegan a Xavi. Uy. Manu por fuera. Atención, Joseca. Y Nachai sin combustible. Uy, ¿qué ha pasado al final? Madre mía. Sí, Nachai ha frenado, ¿eh? No sé qué ha podido pasar. Rubén noveno. Sí. Me sale si voy a estar a quinto. Sí. Pero a Xavi no sé qué le ha pasado. Iba luchando por el tercer puesto y se apaga en medio de la recta, ¿eh? Vaya carreón. Bueno, victoria para Samuel Boto. Segundo, Manolo. Tercero, Robert. Cuarto, Joseca. Quinto, Sevillaste. Sexto, Manu. Séptimo, Adrián. Octavo, Xavi. Y noveno, para Rubén. Retirada, Ion Senior y Jonan Pro, que se han estudiado contra el Mudo de Campeones. Bueno, esto es todo. Para finalizar, tenéis que decir lo que os ha parecido la carrera. Y bueno, decir. Sobre todo las últimas vueltas, sí. Me gusta mucho. ¿A ti, Tesibillista, qué te ha parecido? Bueno, yo no he visto nada, pero me lo imagino. Ahí en la zona del medio, o sea, ha estado muy igualada. Sí. Pero esto es que ha tenido otra vez Codemaster, porque cada día aprendo más cosas de Codemaster. Aprendo incluso más cosas que en el instituto. Así que. Y bueno, ya nos vemos en Mónaco, que es dentro de un mes. Sí, bueno, nos vemos en el próximo GP en Mónaco. Espero que os haya gustado esta retransmisión y nos vemos en el Gran Premio de Mónaco. Un saludo a todos, gracias por estar ahí. Gracias.